Estoy aquí y bueno, sí, tengo, tenemos ya en contacto, vamos a presentar a Thelma Luzzani, periodista y escritora especializada en política internacional, conductora asimismo del programa Voces del Mundo por AM770, Radio Cooperativa. Buenas tardes, Thelma. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Te damos el saludo, un abrazo de todo el equipo del Amor es más fuerte, Thelma. Muy felices de poder contactarte hoy. Esperamos que te encuentres repuesta de tu pequeña nana y agradecidos nuevamente porque hoy puedas estar para conversar acerca nada menos que bueno de una política internacional en un mundo claramente convulsionado, ¿no? Vos habías escrito con relación a los cambios de la caída de la Unión Soviética, Crónicas del fin de una era, y te preguntaría, ¿cómo ves esta era? Bueno, cuando escribí el libro no estaba ni me imaginaba que iba a pasar lo que está pasando hoy, si bien yo ahora retrospectivamente me doy cuenta que se notaban las dos cosas. Por un lado, bueno, que Rusia y Ucrania, o los ucranianos y los rusos, son parte del mismo tronco cultural, religioso, histórico, político. Pero al mismo tiempo, ya en aquel momento de la separación con la caída de la Unión Soviética, aparece la República de Ucrania, la República de la Federación de Rusia, ya también había conflictos o tensiones, y eran en el tema militar, específicamente en la flota del Mar Negro. Yo creo que esto que está pasando hoy se venía cocinando desde ese momento, desde hace 30 años, pero sobre todo desde el 2014, ¿no? El año en que hay un golpe blando, un golpe de Estado blando, como se las dice ahora, es decir, no militar, no al estilo del siglo XX, pero sí con una cooptación del gobierno y del Estado por parte de grupos de derecha neoliberales muy ligados a Estados Unidos, y con prescripción a todo lo que fueran candidatos vinculados con el Partido Comunista o con, influencia de Rusia o de izquierda en general. Entonces ese golpe de Estado que colocó en Ucrania un gobierno, como les digo, muy pro-norteamericano, pro-OTAN, y neoliberal, es lo que finalmente termina estallando hace más o menos, un poco menos de 15 días, porque efectivamente permitió a la OTAN y Estados Unidos acercarse a la frontera rusa, y no solo eso, sino que descubrimos ahora los últimos días que había creo que alrededor de 30 laboratorios de armas biológicas, nada menos, ¿no? O sea, después de la experiencia del COVID, realmente pensar en armas biológicas es pensar en que puede acabar la gran parte de la humanidad. Y en no solo en Ucrania, sino en varios países de la ex Unión Soviética, Estados Unidos estaba financiando asistiendo con expertos laboratorios de armas biológicas. Esto ha estado por el mismo Estados Unidos. Hola, buenas tardes, Thelma. Antes de pasar a Latinoamérica, te quería preguntar concretamente, porque la posición que tomó China es exigir a Estados Unidos que explique sobre las armas biológicas. ¿Qué estaban haciendo esos esos lugares de supuesta investigación ahí? Porque recordemos que Estados Unidos también insinuó o acusó directamente a China a través de Trump por la última pandemia, y a su vez China dijo, bueno, que escúcheme, acá vinieron a Wuhan una serie de grupos de militares y yo no lo introduje, y hubo una especie de relaciones mutuas. ¿Cómo ves ese punto?
Y justamente es muy interesante lo que decís, porque lo que esta novedad, digamos, de que había hay laboratorios de armas biológicas que nadie se lo imaginaba ni esperaba, como realmente es una bomba, está ahora para investigar una cantidad de cosas. Esa es una. Todavía estamos en la etapa de las hipótesis y las presunciones, porque no hay, pero uno, yo también pensé exactamente lo mismo, pero ¿cómo es esto del COVID? Lamentablemente también algo que está sucediendo y se ve muy claro con esta con este conflicto militar es la, como podríamos decir, la falta de eficacia de los organismos internacionales creados por el mismo Estados Unidos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Porque fíjate que se le pidió a Naciones Unidas también que prendiera con este tema de los laboratorios biológicos y las Naciones Unidas no está haciendo nada. Vamos a ver, estamos en el, digamos, en el para mí, con la famosa punta del iceberg, ¿no? O sea, estamos en el principio, me parece a mí, de descubrir, de ahondar y descubrir una situación realmente gravísima, gravísima, pero estamos recién empezando. O sea, esto creo que salió, si no mal no recuerdo, hace misma semana, o a fin de la semana pasada, o sea, es muy poco tiempo como para poder saber bien qué se cocina con todo esto, ¿no? Pero bueno, de hecho es un elemento de gran alerta. Efectivamente, como aquí China está muy, digamos, exigiendo, en ese sentido China vemos que está cambiando bastante de actitud en los últimos tiempos, porque siempre la diplomacia china era bastante, digamos, un poco ambigua o al menos moderada, con tiempos no veloces, con tiempos orientales, podríamos decir, con un perfil bajo, con muy perfil bajo, y estamos viendo que últimamente esto está cambiando de forma muy radical, ¿no? Es decir, está haciendo declaraciones muy concretas, nada ambiguas, muy sobre la hora de lo que va pasando, y también comprometiéndose con una parte, digamos, del conflicto. En ese sentido está también, me parece, ¿no?, también queriendo alzar su perfil en el sentido de mostrarse como un líder, por ejemplo, que podría mediar para un futuro acuerdo de paz. O sea, está hablando con Macron, hablando con Alemania, está digamos, de alguna manera activando como para que haya una salida pacífica, y la va a poner en un lugar de mucho empoderamiento, más aún del que tiene. Telma, da la sensación de que vos bien señalás la ineficiencia, la ineficacia, mejor dicho, de los organismos internacionales, que están desnudando, a mi modo de ver, que en verdad los verdaderos poderes, los verdaderos actores, Estados Unidos y Rusia, la Federación Rusa, son los verdaderos actores más allá de esos organismos, en mi opinión. Acá hay una pregunta, me parece, de Graciela Sassano, que quiere hacerte. No se escucha, Graciela, estás muteada. Hola, Telma, Graciela Sassano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ves todo este asunto de la guerra en Ucrania respecto de lo que sería América Latina con la asunción ayer en Chile de este joven presidente y todo lo que está pasando con nuestros pueblos? ¿Qué nos podés decir respecto a esto? Bueno, mira, acá hay un par de puntos. Uno es que nuestra región en general últimamente está teniendo muchos lazos con China, ¿verdad? Chile es un país que en general mira más al Pacífico que al Atlántico, y de hecho tiene muy importantes acuerdos comerciales, sobre todo con varios países de Asia, China entre ellos. Este conflicto, según mi punto de vista, tiene, desde la perspectiva norteamericana, que es el hegemón en decadencia, el liderazgo que ya no puede hegemonizar la política global, desde la perspectiva de Estados Unidos, es
la posibilidad de desangrar a Rusia, de incluso fragmentarla si pudiera, sacarla de la cancha, como diríamos de forma muy coloquial, pero para luego ir contra el verdadero rival, que es China. En este momento el verdadero rival de Estados Unidos es China, más que Rusia. Entonces, en ese sentido, América Latina creo que está en el medio de una situación, de una coyuntura muy compleja. Por un lado, esto. Tienen asociaciones de tipo comercial, financiera, incluso tal vez infraestructura, si viene la ruta de la seda, con China. Y quiere acercarse a China, le conviene acercarse a China. Pero por otro lado, nosotros estamos en la zona de influencia de Estados Unidos. Y sabemos, por historia, lo que ha hecho toda la vida Estados Unidos, del siglo XIX en adelante, del XVIII incluso, es la famosa doctrina Monroe, o sea, apoyarse en las tres Américas para poder proyectarse como poder al resto del mundo. O sea, nosotros somos la base de operaciones de ellos. Y en ese sentido no nos van a dejar ir. O sea, van a tratar de retener lo mayor que pueda esta región. En ese sentido vamos a estar complicados. Por eso, volviendo a lo de Boric, me parece que es una oportunidad enorme. Que más allá de las políticas, más allá de lo que piense Iván Duque, lo que puede pensar la calle Pou o lo que puede pensar Lucho Arce, me parece que es el momento de volver a intentar, sea como sea, y sin, aunque no haya coincidencias políticas o ideológicas, un UNASUR, una CELAC, o sea, una unidad de verdad donde podamos dialogar con estos factores de poder de una manera un poquito más fuerte, porque la verdad es que uno a uno nosotros no somos nada. Cada uno de estos países aislados no es nada. Entonces, en ese sentido, la asunción de Boric puede ser con AMLO, con el presidente de México, López Obrador, con Lucho Arce, con Alberto Fernández, puede ser un puntapié de unidad, aunque sea con un par de políticas concretas como esta, ¿no? ¿Qué hacemos a nivel de política exterior respecto de China, respecto de esto, respecto de lo otro? Y Latinoamérica viene, como bien señalás, con la expectativa que todos tenemos en Brasil con Bolsonaro, con Lula. Además con otros procesos, con el fin de Bolsonaro y que Lula pueda ejercer la presidencia. Y también hay otros procesos que se vienen dando en Latinoamérica, como en Colombia, ¿verdad? ¿Nos podrías comentar un poco de otros procesos electorales? Sí, eso todavía es para mi gusto es muy especulativo. Yo no sé, ojalá que gane Lula, por supuesto quiero que gane Lula. Vamos a ver si gana Lula y además asume como vicepresidente al estilo de lo que le pasa a Dilma, que le puede ser un desastre. Pues yo soy bastante cauta. Y el tema de Gustavo Petro en Colombia, también. Gustavo Petro no es tampoco un revolucionario ni un... Es decir, por supuesto que es mejor que Iván Duque, pero tampoco uno puede hacerse ilusión respecto a un gran cambio, en mi opinión. Ahora bien, por eso digo que no importa tampoco, o no debería importar la posición de los liberales. Lo ideal sería conseguir, como se consiguió en el UNASUR, cuando se fundó el UNASUR, estaba Uribe nada menos en Colombia. Álvaro Uribe vino acá a la reunión de UNASUR en Bariloche, vino Álvaro Uribe, y estaba también Chávez. O sea, y me parece que tenemos que lograr eso. No digo que no sea fácil, pero me parece que nos quedamos enrollados en un tema que deberíamos poder saber trascender y unirnos para, más allá de ciertas incidencias que hay, para algunas situaciones concretas en la región. Ojalá que Gustavo Petro, por ejemplo, pueda desarmar la alianza férrea que tiene Colombia con Estados Unidos. Pero bueno, va a ser bravo, va a ser muy difícil. Efectivamente, esto nosotros lo comprobamos con estos 4 años pasados del gobierno de Macri y lo que ha sucedido, el corrimiento en el mundo,
entiendo yo, hacia la derecha, en nuestra región, hacia la derecha, y la emergencia de esas, de esos fascismos ultranacionalistas con tanta fuerza, ¿no? Cuando pensábamos que nadie se atrevía a llamarse con orgullo nazi, hay algunos que sí lo están haciendo. Esa perspectiva del mundo tiene que ponernos también en alerta. Sí, por supuesto, hay cosas tremendas. En Europa están atacando rusos. O sea, la gente por ahí a un ruso que por la calle, como podría ser una cosa como, no sé, una cosa que ni siquiera en los peores momentos de los atentados musulmanes hacían ese tipo de cosas de acosar a la gente en la calle. O sea, una cosa espantosa. Y eso está pasando. Por supuesto, nosotros, los medios de comunicación, yo creo que somos los primeros culpables, no todos, obviamente estoy hablando en general, pero me parece que en este momento de la humanidad la prensa no es el cuarto poder, es el primer poder. Y lo que va transmitiendo y poniendo, digamos, sugiriendo a la gente o influenciando a la gente es lo que está provocando estas situaciones, por ejemplo, de enfrentamientos civiles, ¿no? Entiendo, sí, comparto eso, porque, la potencia de la comunicación y la creación, la construcción de pensamiento a partir de la difusión de mentiras, de medias verdades, de medias mentiras, realmente está comprobado que ha enfermado, que ha alterado la posibilidad de las personas de optar verdaderamente sobre lo y comprender el mundo en que estamos, y nos trae tanto desasosiego. Por eso mismo estamos intentando desde este pequeño espacio, desde AM740, con gente como vos, con tu información y tu formación, transmitir realidades, ¿no? Con el equilibrio con el que lo estás transmitiendo, ¿no? No pensar que estamos viviendo hace 20 años atrás, no es la Latinoamérica de Chávez, va a ser otra Latinoamérica. Y se tratará de vivir en este mundo, entonces. Telma, ¿querés dejarnos algún mensaje para ir cerrando la nota? Sí, eso que decís me parece real, ¿viste? Nosotros hacemos nuestros esfuerzos desde nuestros lugares para tratar de llegar a otra gente y descubrir muchas veces la verdad. Y bueno, y nada, recordar las palabras de Álvaro García Linera, que muy bien dijo que vivimos como oleadas, ¿no es cierto? Unas oleadas, por el momento, tanto de las oleadas reaccionarias de derecha como la de Macri, como la de la calle Pou, y las oleadas de izquierda como las de Arce o como las de Lula, Cigana, podrían llegar, digamos, no, por ahora ninguna, pero ni una sobre la otra. Así que estamos en plena funda, en pleno combate, y yo no pierdo la confianza en el pueblo que finalmente se va a pensar en sus propios intereses, ¿no? Y inclinarse por el lado de aquellos que piensan en el bienestar, en la soberanía y en la autonomía y en, sobre todo, en un mundo mejor con una mayor felicidad para los habitantes. Agradecemos mucho este contacto, Telma y Susana, y bueno, esperamos poder volver a consultarte sobre estos temas que, bueno, están a la orden del día, ¿no? Sí, cuando quieran. Encantada de hablar con ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto.